Voy a hacer un breve comentario sobre la Constitución de 1917 a propósito de su centenario. Si nos pusiéramos a pensar cómo ha cambiado la Constitución en estos 100 años y pudiéramos hacer una comparación del texto actual con el texto de 1917, encontraríamos muchísimas diferencias. Creo que en términos generales la Constitución, en cuanto a la perspectiva de derechos, ha evolucionado de una forma muy positiva. Tenemos otros aspectos donde los cambios son muy marcados y no sé si llamarlos positivos o negativos, simplemente hacerlos notar. En el tema del federalismo, por ejemplo, la corriente todavía más contemporánea, me parece que en términos generales está tratando de fortalecer más las atribuciones de los poderes federales, y esto ha debilitado la situación de los estados y de los municipios. Ahí hay cambios importantes. Desde el punto de vista de derechos, sin embargo, para regresar al tema, me parece que tenemos cambios importantes. Uno de ellos, simplemente para dejarlo muy claro, los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres no eran una situación clara en 1917. Hoy por hoy son una realidad. La participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública me parece uno de los avances indispensables. ¿Esto en qué sentido lo digo? A veces hay propuestas más, vamos a llamarlas de corte romántico, que tratarían de plantear ante un hartazgo del exceso de reformas constitucionales en regresar al texto original de 1917. Creo que este tipo de planteamientos no son apropiados. En realidad son planteamientos que pues desconocen en muy buena medida muchas de las razones de ser de los cambios constitucionales. Ahora bien, me quiero concentrar ahora en las reformas, en el proceso de reformas. La Constitución pues, se ha reformado muchísimas veces. Podemos tener contabilidades distintas para establecer de qué manera se ha reformado, pero lo importante aquí es tratar de identificar cuál es la naturaleza de las reformas. Algunas han sido, digamos, en respuesta a situaciones coyunturales. En otros casos ha habido debates importantes que han involucrado pues, a muchos ámbitos de la vida nacional en los cambios. Y en otros casos, sí, abierta frivolidad por parte de los legisladores. Me parece que el adjetivo no es excesivo. Lo que se empieza a notar en muchos casos es pues, reformas que están simplemente diseñadas para satisfacer egos en cuanto al cambio constitucional. Esto me parece pues, abiertamente irresponsable y me parece que nos ha colocado en una dinámica de cambio constitucional excesiva. Hoy por hoy pues los cambios en la Constitución nos obligan prácticamente a todos los meses a estar revisando si la Constitución no ha cambiado. Una Constitución no está diseñada para eso. Hay que decirlo con toda claridad, las constituciones están diseñadas para dar estabilidad. Una Constitución que cambia prácticamente todos los meses es una Constitución que pues, se encuentra completamente desbordada en el proceso constitucional. ¿Qué quiere decir proceso constitucional? Es la manera en la que las personas nos enfrentamos cotidianamente a los derechos y a la manera en la que organizamos a las instituciones dentro de nuestro país. Si esto está en continuo cambio, me parece que es una mala noticia para la construcción de nuestra cultura constitucional. Esto no es un problema nada más de prurito. El cambio constitucional excesivo también nos lleva a problemas de identificación de instituciones. Para poner un ejemplo excesivo, el día que a alguien se le ocurra cambiar el contenido del artículo 14 de la Constitución y decida reubicarlo en el artículo 23 de la Constitución, estamos hablando de afectar un discurso constitucional y de las instituciones en sí mismas tal y como los entendemos. El ejemplo concreto acaba de ocurrir, se movió el artículo 113 de la Constitución sobre responsabilidad del Estado y ahora es el 109. Normalmente, bueno, pues se había entendido que el 113 era la piedra angular desde la reforma en que se hizo posible este cambio y ahora, bueno, pues ahora lo encontramos dentro del 109. Pero creo que este ejemplo ilustra muy claramente cuál es el problema de andar moviendo instituciones constitucionales de un lado a otro a propósito de los cambios que están incorporando al texto de la Constitución. En perspectiva, ¿hacia dónde debe caminar la Constitución o qué vemos en el futuro cercano? Me parece que parte del debate constitucional contemporáneo tiene mucho que ver con identificar cuáles son las naturalezas y los alcances de los derechos. Y aquí probablemente es esta lectura, la referencia es a Lexis necesariamente, de leer a los derechos como principios. Como principios en el sentido que no se encuentran sujetos a interpretaciones literales, interpretaciones gramaticales, sino interpretaciones que tienen mucho más que ver con los principios que se están tratando de salvaguardar.
Nuestra falta, y esto tiene mucho que ver tanto con abogados como con las interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia ha dado a diversos pasajes constitucionales, han tenido la tendencia a ser muy letristas en qué sentido, en buscar los hechos gramaticales de las normas. Esto me parece problemático, creo que el reto que tenemos frente a nosotros es tratar de tener interpretaciones que logren expandir los derechos a partir de los principios sobre los cuales están construidos y no necesariamente a la búsqueda de contenido expreso o específico dentro de la Constitución. Pues me parece que esos podrían ser en términos generales los puntos que quisiera resaltar. Muchas gracias.